Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva. El día de hoy vamos a comenzar una serie de videos donde les voy a hablar todo sobre las rocas ígneas, comenzando con la composición mineral de las rocas ígneas. Sin más que decir, entonces, ¡comencemos! Para comenzar con este tema, deben saber que todas las rocas están compuestas de minerales. Por lo tanto, para poder comprender las rocas, primero debemos tener un conocimiento previo de los minerales formadores de roca. Si aún no sabes nada de los minerales formadores de rocas, sus propiedades y características, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video sobre ello para que vayas a verlo. No sé si saben, pero se conocen aproximadamente 1700 minerales, de los cuales unos 50 conforman a los minerales formadores de roca, y de esos 50, solo 30 son los más comunes. Una característica notable de las rocas ígneas es que están compuestas por un muy pequeño número de minerales, de los cuales los feldespatos representan aproximadamente el 60%, el cuarzo y los piroxenos el 12% cada uno, mientras que todos los demás minerales son de menor importancia. Antes de describir a los minerales que componen las rocas ígneas, deben conocer los conceptos fundamentales del grupo mineral de los silicatos. Deben saber por qué son tan importantes los silicatos en la geología. Bueno, les explico. Los silicatos tienen gran importancia en la geología, ya que el 90% de la corteza terrestre está formada por este grupo de minerales, los cuales comprenden minerales muy conocidos como el cuarzo, los feldespatos, los piroxenos, los anfíboles, las micas, entre otros. La estructura interna de los silicatos, es decir, la forma en que se organizan sus elementos, es en tetraedros. Por lo tanto, el tetraedro es la unidad fundamental de todas las estructuras de los silicatos. Este tetraedro está constituido en el centro por un ion de silicio, el cual está rodeado por iones de oxígeno en sus cuatro esquinas. Se conocen seis grupos principales de silicatos, dependiendo de cómo se organicen y se dispongan estos tetraedros. Pueden existir tetraedros aislados como unidades independientes o estar encadenados de cinco formas diferentes, que les voy a explicar a continuación. El primer grupo son los nesosilicatos. En este grupo, los tetraedros no están encadenados directamente entre sí, sino que están unidos por intermedio de cationes. Los principales minerales que conforman este grupo son el olivino, la forsterita y el circón. Luego tenemos los sorosilicatos. Estos se pueden considerar como una condensación de dos tetraedros que están unidos por un oxígeno en común, que sirve como ion puente. Los minerales que conforman este grupo son la melilita, la ankermanita, entre otros. Los ciclosilicatos son el tercer grupo, se caracterizan por formar estructuras en anillos. Los minerales más característicos de este grupo son la turmanina, la cordierita y la wolastonita. Luego siguen los inosilicatos. Este grupo de silicatos se divide en dos. Los primeros tienen una estructura de cadena sencilla, donde el enlace de los tetraedros se da de esquina a esquina en una cadena sin fin, compartiendo cada tetraedro un oxígeno con su vecino. Esta estructura es característica de los piroxenos. Luego están los de cadenas dobles, que se forman por dos cadenas sencillas, unas al lado de las otras. Esta estructura es característica del grupo de los anfíboles. El quinto grupo es conocido como filosilicatos. Este grupo genera estructuras en forma de hojas o láminas y se originan en cuando los tetraedros se unen a sus vecinos por tres esquinas y se extienden sobre un plano como una red hexagonal. Esta estructura mineralógica es típica de las micas y otros minerales laminados como el talco y las arcillas. El sexto y último grupo lo conforman los tectosilicatos, que conforman un esqueleto tridimensional, donde cada tetraedro está unido a su vecino por las cuatro esquinas. Los tectosilicatos es la más grande e importante división de los silicatos. Este grupo incluye minerales como el cuarzo, los feldespatos, feldespatoides, entre otros. Así, les voy a explicar cada grupo mineral que se encuentra en las rocas ígneas.
Y si aún no saben cuáles son las rocas ígneas, cómo se forman, les dejo aquí arriba en las tarjetas mi video sobre este tipo de roca para que vayan a verlo. Voy a comenzar a explicarles el grupo del olivino. El olivino es un mineral complejo que varía de composición desde la forsterita, que es un mineral rico en magnesio, hasta la fayalita, que es un mineral rico en hierro. La estructura mineralógica del olivino es ortorrómbica, formada por tetraedros independientes. Este grupo mineralógico se encuentra principalmente en rocas ígneas intrusivas. El siguiente grupo son los piroxenos. Este grupo mineral puede cristalizar en dos sistemas cristalinos, ya sea ortorrómbico y monoclínico. Se caracterizan por generar cadenas infinitas de tetraedro de silicio y oxígeno. La composición de los piroxenos es extremadamente variable. Los piroxenos más comunes que se encuentran en las rocas ígneas de composición máfica son los ortopiroxenos, como el dióxido y la augita. También se tiene la espodumena, que no está relacionada con las otras especies de piroxeno y se puede encontrar en pegmatitas de granito. El siguiente grupo mineral son los anfíboles, que se pueden dividir en 5 series principales: la antofilita, la cummingtonita grunerita, la tremolita actinolita, el anfíbol aluminoso y el anfíbol sódico. Pueden cristalizar tanto en el sistema ortorrómbico como en el sistema monoclínico. La estructura interna de los anfíboles es muy característica, ya que conforman cadenas dobles de tetraedros de silicio y oxígeno. El anfíbol más común de las rocas ígneas es la hornblenda y se encuentra principalmente en rocas volcánicas y plutónicas de composición máfica. Luego tenemos el grupo de las micas, el cual posee una estructura interna en forma de hojas o láminas. Las hojuelas de las micas son elásticas y fácilmente distinguibles. Su sistema cristalino es monoclínico. Generalmente se encuentra en rocas ígneas como el granito, y las principales micas que podemos conseguir en este tipo de roca son la moscovita, la clorita y la biotita. El grupo del sílice lo podemos conseguir en la naturaleza como 6 minerales distintos, entre ellos el cuarzo, la calcedonia, el ópalo, la tridimita, la cristobalita y la lecha tellierita. El cuarzo es el mineral más estable de este grupo a presiones atmosféricas. La forma más conocida del grupo del sílice es el cristal de roca, el cual forma prismas hexagonales transparentes e incoloros. El cuarzo rosado, la amatista y el cuarzo ahumado pertenecen a la forma de baja temperatura, mientras que la calcedonia, el ópalo y el ágata son criptocristalinos. Este grupo se encuentra en la mayoría de rocas ígneas de composición intermedia y félsica. Si quieres conocer más sobre el cuarzo, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video donde hablo sobre todas las propiedades que tiene este mineral. Ahora vamos a hablar un poco de los feldespatos, los cuales son el grupo de minerales más importantes, ya que constituye entre el 50 y el 60% aproximadamente de todas las rocas ígneas. Los feldespatos simples son la ortoclasa, que es un feldespato potásico, la albita, que es un feldespato rico en sodio, y la anortita, que es un feldespato rico en calcio. Estos dos últimos minerales son conocidos como plagioclasas. El sistema cristalino de los feldespatos es monoclínico o pseudomonoclínico, y en algunos casos la estructura se deforma ligeramente y se convierte en triclínica. Los feldespatos se encuentran en una amplia variedad de rocas ígneas, sobre todo en aquellas rocas que han cristalizado desde temperaturas intermedias a bajas. Luego tenemos los feldespatoides, que son un grupo de silicatos aluminoalcalinos. Los miembros más comunes de este grupo son la nefelina, la sodalita, la leucita y la analcita. Estructuralmente, los feldespatoides pertenecen a los tectosilicatos. Los feldespatoides son atacados fácilmente por los ácidos. La sodalita y la leucita son isométricas. El resto cristaliza en el sistema hexagonal. La nefelina es el más común y se encuentra principalmente en rocas volcánicas. La leucita no se encuentra en rocas plutónicas, pero sí es abundante en rocas volcánicas. Por otro lado, la analcita es ocurrente como mineral primario en las rocas ígneas deficientes en sílice. Por último, otros minerales que se encuentran en rocas ígneas como accesorios o secundarios son óxidos como la magnetita, ilmenita, hematita, rutilo, corindón y cromatita. También podemos conseguir otros minerales como el circón,
la esfena, el apatito, la pirita, la fluorita, entre otros. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que activen las notificaciones y así estén pendientes de todos los videos que voy publicando sobre geología. Si conoces a alguien que le interese en estos temas, no olvides compartir el video, este gran apoyo para el crecimiento de este proyecto. Nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa.